Para este trabajo voy a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros de diámetro, una cadena de aluminio y alambre de cobre plateado de 0,5 milímetros de diámetro. Y comenzamos, voy a trabajar desde el mismo rollo y voy a dar tres vueltas en un círculo. Con una y media tendríamos bastante para hacer el nudo central, pero a mí me va mejor así, que esté la forma redondeada, y luego voy estirando y colocando alrededor el círculo. Lo primero que hago es doblar este cabo hacia arriba, este cabo medirlo porque va a ser el círculo que sostiene el colgante. Y ahora me voy justo enfrente del doblez y desplazo los tres círculos hacia la izquierda, así, de este modo. Me fijo ahora en el segundo doblez y me voy justo enfrente del círculo. Primero lo voy a pasar al otro lado para que quede entrecruzado, por encima, ¿veis? Y voy cerrando. Ya tenemos aquí el nudo inicial de tres ala, triskel, triqueta. Aquí tenemos uno sin círculo de un tutorial anterior. Y aquí tenemos un nudo trinitario de los templos románicos. Vamos a darle la forma bien con los dedos, que quede muy derecho, ya que este es el eje central. Y ahora estiramos el círculo de más que habíamos hecho para rodear este nudo. Según escritores romanos, se trata de la simbología de las tres clases sociales: celtas, druidas y guerreros. Pero también existe otra opinión, que puede tratarse de algo filosófico, como el nacimiento, vida y muerte. Bueno, ya tenemos el círculo terminado y ahora solo tenemos que rodear el eje donde va a ir la argolla para colgarlo. Con una sola vuelta, en este caso es suficiente, una vuelta que vamos a ajustar muy bien. Apretamos con el alicate y ya podemos ahí cortar y terminar de ajustar. Lo único que nos queda ya en la parte de arriba es hacer la argolla, el engarce, para sujetarlo en la cadena. Así que doblamos bien y hacemos el círculo, un círculo grande porque la cadena es gruesa y el colgante también es muy grande. Realmente esta pieza no pesa nada, Deciros que hay muchos diseños de este colgante: triskel, triskelion, triskele. Dicen que la palabra puede proceder del griego y quiere decir tres piernas. Piernas humanas dobladas entre línea extendida desde el centro. Lo podemos encontrar también, no solo así, sino también en espirales, en yacimientos de Irlanda y también en el norte de España. Galicia, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias. Voy a cortar un pedacito de alambre de 0,5 para atar los tres picos. Voy a dar dos vueltas en un lado de la argolla y otras dos en el otro lado de la otra argolla. Y luego una media más para cortarlo en el interior. Tiramos y ajustamos bien. Si hacéis este colgante con hierro, acero inoxidable o cobre grueso,
No necesitáis hacer estos amarres. Y si va a ser algo que tenga mucha briega, playa y de todo, puedes utilizar aluminio de 0,8 o 1 milímetro de diámetro. Y con esto y la cadena de aluminio va a ser una pieza inalterable. Ya podemos cortar aquí por el interior y ajustamos bien. Ajustamos bien las puntas. Listo, y vamos hacia el otro extremo. Fijaos, aquí tenemos monedas helenísticas. Esta tiene la dama de Siracusa. Y como no, de la isla de Sicilia, estas son mormonas. Como veis, tiene una cabeza en el centro, que es la cabeza de Medusa. Y también tiene alas suspendidas en los extremos de los pies. Vamos a amarrar aquí dos o tres vueltas también. Tiramos, acoplamos bien sin montarnos. Los trisqueles más antiguos suelen ser de espirales, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos uno de Irlanda y tenemos otro de Galicia. Ya hemos hecho similares. Y como no, tenemos uno griego micénico grabado en una copa. Este es el tutorial que realizamos. Como veis, es muy fácil. Está en la lista de reproducción pendientes y el otro en colgantes. Ya tenemos aquí las tres vueltas, pues cortamos en el interior y ajustamos bien con el alicate. Y en el otro ala hacemos lo mismo. Me gusta hacer réplicas de este tipo de cosas, ¿no? Sé que son cosas religiosas, sagradas. Babilonia, en Egipto, ya tenía en Mesopotamia también su propio símbolo de tres alas. Vendría a ser en Egipto como la Santísima Trinidad de hoy. Son tres dioses, la triada Isis, Horus y Osiris. El triángulo con el ojo, que viene a ser lo mismo, ¿no? El 3 es un número como mágico que se repite en muchas religiones. Bueno, y ya tenemos acabado nuestro trabajo de hoy. Solo nos falta colocarle la cadena, en este caso de aluminio, y un poquito larga porque es un colgante, pues grande. Grande, pero que esto no pesa absolutamente nada. Le voy a poner un cierre de aluminio también, porque creo que así va a ser mucho más duradero, ¿no? Primero hacemos la argolla y ahora hacemos un ganchito en forma de cierre. Espero con esto, con cuatro imágenes que le he puesto y breves explicaciones, porque yo tampoco soy una gran historiadora ni nada de eso, que os intereséis más por la arqueología y estos símbolos sagrados tan hermosos que hoy en día se siguen llevando en tatuajes, en mucho tipo de decoración y joyas. Por algo serán que llevan ahí tanto tiempo, ¿verdad? Y es porque son realmente bonitos y nos dicen algo. Qué poco hemos cambiado, nos gustan las mismas cosas. Vamos a hacer el gancho. Aquí hacemos un engarce pequeñito y doblamos. Esta vez lo estoy haciendo al revés, ¿verdad? Porque esta vez no es doble, es simple. Doblamos dándole forma redondeada y hacemos el otro arito, engarce lateral. Cortamos y ya podemos colocarlo en la cadena. Fijaos qué fácil hemos hecho un tribal, trisqueta, como le llamen. Tribal parece venir de tribu, ¿no? Trisquel o trisqueta lo veo más apropiado. Incluso triala, ya no sé qué nombre le pondré. Pero bueno, ya lo tenéis también en el círculo. Y también tenéis un nudo cruciforme celta, ¿eh? En lista de reproducción conjuntos. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy.
Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los vídeos del taller de Bella Noche canal oficial, dale ahí, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.